Bueno, chicas, la mejor de la suerte la van a necesitar. El reto arranca ya. Oh, por Dios. Lo primero que pasó fue por mi mente es, por Dios, esto es un karma. Chorizo. Digan lo que digan, el verdadero ahorro está en el extra. Ven, compruébalo. Ahorro garantizado siempre. Super extra. Saca la cuenta y date cuenta. Es un rol para las costillas. Vamos a darle un toque. La mayor competencia, creo que tengo esta competencia en mi comadre aquí al lado porque ellos han ganado en competencias ya. ¿Qué rayos voy a hacer con la yuca? Aquí hay que inventar. Pero bueno. Un poco de leña para ahumar. Por eso fue que me preguntaron qué era la proteína que me gusta, la que más detestaba, y obviamente acerté, dije el puerco. Voy a robarme el azúcar a gente. No, más tarde, más tarde. No tengo ningún plan B. Mira, Indira es una persona bien alegre, que le gusta compartir en familia, con los amigos, salir a aventurar, subir montañas, hacer babacoas, en verdad, pasarla genial. Esa es Indira. Oye, cuando aquí el verano comienza en Panamá es lo máximo, porque a uno le da como muchas ganas de reunirse con sus amigos, de hacer una buena barbacoa, de pasarla excelente. Y lo más cómico de todo, lo más gracioso es que mis amigos saben que a mí me encanta hacer barbacoa. Entonces, cada vez que nos reunimos, más nadie toca esa barbacoa sino yo, porque obviamente, o sea, o soy yo o no es nadie. Lo más importante de un buen barbecue, aparte de una buena carne, es la compañía. Disfrutar, tener buena gente, buena vibra a tu alrededor hará obviamente más placentero tu barbacoa. Creo que a los jueces también puede gustarle mi sazón, no sé, vamos a ver, ¿no? Obviamente son 10 participantes, pero siempre voy a mí. Yo sé que puedo. Para un lado, para tener fuego directo e indirecto. Bien, son picantitos. Cuéntame qué estás haciendo. ¿Qué? Me tocó un ingrediente muy, muy, muy difícil. Yuca. ¿Por qué es difícil? Porque demora mucho en hacer. Si demora tanto en la estufa, imagínense ahora en una parrilla, demora horrible. Ya la puse. También me tocó los choricitos de Toledano. Esto también se hace bastante rápido porque son de los pequeños, son los de estilo cóctel. Ajá. Así que esos también lo vamos a poner casi al final junto con el plátano. Bueno, ahorita voy a hacer la salsa barbacoa. Te tocó coliflor y papas. Coliflor y papas. Ok, y vas a usar el coliflor para ponerse a la papa. Porque tienes que hacer dos guarniciones. Ok. Separadas. Ok. Nunca había hecho un coliflor, jamás. No me gusta, no lo compro. Hay que ser creativo porque eso es uno de los aspectos que se van a calificar. En esta vuelta va a ser la creatividad que ustedes utilicen con esos dos ingredientes que les tocó. Vamos a esperar que esté la yuca. Espero que se haga rápido. Bueno, chicas, vamos por la mitad. Llevamos 45 minutos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van? ¿Creen que terminan? ¿Creen que terminan o qué? ¿Cómo te sientes allá? Todavía nerviosa. ¿Por qué? No sé, creo que cambió la receta como 5 veces. ¿Estás cambiando la receta en la carrera? Sigo improvisando. ¿Cuál es la receta de este momento? Todavía no sé. Bueno, chicas, suerte, métanle, 45 minutos es lo que queda, vamos. Ay, todavía me siento estresada. Hice una mezcla con cebollita, ajo y la llevé al ahumador también para que agarre ese toque de madera y nos acompañe sobre nuestras costillas, así que lo dejo, que el tiempo corra. Me encanta.
Necesito un tenedor. ¿Cómo van las costillitas? Están cogiendo un colorcito bonito, entonces hay que terminar, hay que esperar a que se termine. Y la idea es que se pone rico también, ¿no? Exacto. Okay. Exacto. Okay. Eso lo vamos a hacer con nuestra salsa aquí de barbecue. Okay. Mamá sabe que el verano tiene más sabor con chorizos toledano. Disfruta de todas sus variedades. Chorizos parrilleros. Chorizos picante. Chorizos premium. Y de cóctel con y sin picante. Come rico, come sano, come toledano. Bueno, chicas, anuncio una hora. Llevamos una hora del reto, quedan 30 minutos. Así que a la candela con todo lo que dé. Pero a mi salsa le falta algo, no sé qué es. Trataba de probarla, el rub, que creo que es lo más importante para que la costilla coja sabor. Y yo sentía que le hacía falta algo, pero no me daba cuenta que era la sal. Ahorita mismo le estoy colocando la salsa barbecue que habíamos hecho. En este momento. Chicas, ahora sí quiero que sientan la candela. Les quedan 15 minutos para que se acabe el reto. 15 minutos, todo en los platos, por favor. Me llené de nervios, estaba nerviosa, ansiosa. Mi nombre es Cristina Gutiérrez, tengo 35 años. Me considero una persona jovial, alegre, trato de estar siempre feliz, una persona que está para todo el mundo, que siempre está ahí, que le gusta ayudar a los demás. Mis veranos, cuando tengo la oportunidad, créeme que me voy para donde mis papás. Mis papás viven en Sabana Grande de Los Santos y la mayoría del tiempo, cuando puedo, me voy para el interior. En un buen barbecue no deberías faltar sal, pimienta, aunque no lo creas, mantequilla. Me gusta las costillas, me gusta el pollo, me gusta la carne, me gusta el brisket, pero yo siento que de todas las carnes me inclino un poquito más por el salmón. Mi nombre es Cristina Gutiérrez y estoy aquí dispuestas a darles todo el amor que necesitan, pero a la vez van a saber quién es la reina de la barbacoa. Al final la yuca la pudiste lograr. Uy, fue lo primero que estuvo listo. Sí. Porque okay. La piqué bien delgadita, así que fue lo primero que estuvo listo. ¿Y esto de qué está relleno? Con los chorizos toledanos. ¿Estás contenta con tu plato? Creo yo que sí. No debería defraudarme ese plato. Para nada, Dalios. Yo no me siento defraudada. Si me voy lo estás hoy, vendiendo muy bien. Si me voy hoy, me voy con un plato que me encanta. Chicas, entramos en los últimos 5 minutos de este reto. Terminando ya todo. ¿Cuánto quedó? 5 minutos, últimos 5 minutos del reto. ¿La cocción de las costillas? Bien, siento que quedaron bien cocidas. Okay. Quizás se me pasó un poquito, pero no sé. Se está acabando el tiempo ya. ¿Cuánto tiempo queda? Hoy me estresé. Más confiada. Más confiada. Pero no es bueno sentirse confiado. Sí. En una competencia, no es bueno. Claro. Estoy feliz con mi plato. ¿Estás feliz con tu plato? Encantada. Me gusta ese camote, ese puré. Cuidado. Chicas, entramos a los últimos 2 minutos de competencia. Últimos 2 minutos, ya emplatando todo, por favor. Último minuto, chicas. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco,
4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Cuando terminé el plato, me sentí un poco mal cuando lo vi y dije, Cristina, ¿qué pasó? Tiempo, tiempo, tiempo. Este reto fue presentado gracias a Maggie. Bueno, chicas, nos disponemos a nuestra primera prueba. Jueces, vamos a estar probando los platos que prepararon especialmente estas chicas. Unas deliciosas costillitas. Pero antes, voy a brindar con este vaso, el vaso del verano, por las chicas que están aquí y por las que lastimosamente nos abandonan hoy. ¡Salud! Brinda con Novi. Llena tu cartilla y llévate cristalería coleccionable de calidad alemana desde $1.99. Solo hasta el 3 de mayo en Novi. Empezamos. Dalis, por favor, tu plato, preséntaselo a los jueces. Hice unas costillas, las ahumé con madera de nogal y manzano. Le hice un rub bastante básico usando productos Maggi, el condimento completo. Hice un puré de zapallo envuelto en aluminio con naranja y le troceé el chorizo toledano. ¿Y la salsa barbacoa? Oh, la salsa barbacoa, utilicé la salsa barbacoa Maggi, le agregué naranja, le agregué un toque de maracuyá también, algo de picante porque me gusta sentir ese contraste entre dulce y picante. Chef Elena, por favor, si nos das tus comentarios. Está tan bueno que... Buena textura de la carne. Gracias. Y tu salsa barbacoa. Me gustó mucho. La remolacha le faltó un poquitito más de cocción. Muy buena textura. Las costillas, la salsa, muy buena. El puré, excelente. Me gustó mucho. Corina, ¿tienes algo más que agregar? Sí, yo diría que tienes muy buenos sides. Lograste resolver bien el puré de zapallo incorporándole el chorizo. Eso está diferente. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Alice. Puedes pasar. Ahora, por favor, Indira, la chica Eleven, presenta acá tus costillitas. Las costillas las preparé con sal, pimienta y raspadura. Acompañaba con una salsa a base de yogur natural con aguacate. Cilantro y de guarnición coloqué portobello salteados con cebolla y pimentón y mazorca, chorizos toledano con bañadas en barbecue y un toque final pues queso con culantro y pimentón. Chef Julio, por favor, cuéntanos sobre este platillo que preparó Indira. Sentí la carne, las pits un poco secas, poca salsa. Las guarniciones no fueron los que hablamos. Indira, tu costilla está bastante salada. Para okay. Mi gusto está bien salada y está muy seca y ya eso lo mata todo. Mm. Bueno, Indira, creo que no seguiste instrucciones. No sé si no las entendiste o simplemente pensaste que haciendo algo así... Funcionaría. Funcionaría, pero la instrucción era hacer dos guarniciones con los ingredientes que estaban ahí, que eran, en tu caso, el hongo... El portobello, sí. Y el maíz. Ajá. De hecho, creo que te lo dije, que tenías que separarlos cuando pasé por tu estación. Las guarniciones como que las uní. Y obviamente eran dos guarniciones por separado. Gracias. Gracias a ti, Indira. Jueces. Y creo que eso fue uno de los errores que cometí. Cristina, por favor, con tus zapatillas de Queen, tráenos tu plato. Si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo. Activa la campanita y déjanos tus comentarios.